día 19 de noviembre. Palabra de Dios. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásate con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Es palabra de Dios.